Sí, bueno, esta es la tercera visita o cuarta visita que ya hicimos. A propósito que hemos visitado ya la Contraloría General de la República, la Fiscalía Nacional, hemos visitado también el INDEPAVI, que sorpresivamente el día martes nos informó que la solicitud que había hecho Julio Borges había sido cerrado el caso, y ahora prácticamente como la serie del Chapulín Colorado, nosotros estamos diciendo, ¿y ahora quién podrá defendernos? En ese sentido, nosotros estamos exigiéndole a la Defensoría del Pueblo a que en sus funciones que le compete la ley, y tratándose de un tema de interés colectivo y con un derecho humano como es la alimentación, a que definitivamente gire instrucciones a todas las instancias que tienen que ver en este caso con el Poder Judicial, con el Poder Público, con el Poder Ciudadano, en función a que se aceleren todas las investigaciones pertinentes a dar como los responsables de este abominable hecho de que hemos denominado los perros del hambre. Así como hay perros de la guerra que venden su alma al diablo para comprar armas o vendérselas para matar al pueblo, existen también ahora los perros de la alimentación o los perros del hambre, que comercian y trafican con todo lo que son los alimentos del pueblo en detrimento de lo que es la alimentación del pueblo. Esta situación, de verdad, es un mal precedente en lo que constituye para nosotros un hecho de lesa humanidad. Vamos a asistir también en este caso a las instituciones de los derechos humanos y a la Asamblea Nacional la próxima semana, a fin de no escatimar esfuerzos a que se den con los resultados. Para nosotros constituye uno de los casos más aberrantes de corrupción que existe en este caso desde el presidente de la República hasta últimas instancias, toda vez que él tiene un conocimiento público de esta situación, y hasta ahora nosotros no hemos visto respuestas responsables y oficiales de este hecho tan abominable.